Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Edición Central. Como todos los miércoles estamos en vivo hoy desde el Salón Azul de la Cámara Alta para llevarles las noticias parlamentarias más importantes de la semana. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenidos en este miércoles 23 de julio de 2014. Vamos a estar acompañándoles con las noticias más importantes en el ámbito de la Cámara Alta. Vamos a comenzar, como siempre, con los títulos. Visita histórica. El presidente de la República de China, de gira por nuestro país, estuvo en el Congreso de la Nación. Fue recibido por los presidentes de ambas cámaras y una delegación de diputados y senadores. Xi Jinping dijo que nuestros países se encuentran en un punto de partida histórico. Políticas de drogas. En el marco del 12º Encuentro Nacional de Políticas de Drogas, que se realizó la semana pasada en el Senado, consultamos a distintos profesionales sobre la situación de nuestro país en esta problemática. Para el jefe de toxicología del Hospital Fernández, Carlos Damín, es alarmante el consumo de alcohol entre los más jóvenes. Efemérides parlamentarias. En el espacio de Senado TV para ejercitar la memoria legislativa, recordamos el asesinato del senador nacional Enzo Bordavere. Ocurrió durante una sesión de la Cámara Alta el 23 de julio de 1935. El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, de visita oficial por nuestro país, estuvo el sábado pasado en el Congreso de la Nación. Fue recibido por los presidentes de ambas cámaras y por una delegación integrada por diputados y senadores nacionales. Durante el cónclave que se desarrolló en el Salón Delia Parodi de la Cámara Baja, recordó el encuentro con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Casa Rosada, donde se firmaron 20 convenios de colaboración bilateral entre ambos países y además manifestó su apoyo a la reestructuración de deuda argentina en pleno conflicto en los tribunales de Nueva York con los fondos buitres. Además, habló sobre el futuro de la balanza comercial entre ambos países. Ayer sostuve una conversación muy fructífera con la señora presidenta Cristina. Acordamos juntos elevar las relaciones binacionales a la Asociación Estratégica Integral. Llegamos a amplios consensos sobre el estrechamiento de cooperación e intercambios en distintos terrenos. En ambas partes también han firmado el Plan de Acción Conjunta Intergubernamental, Acuerdo de Cooperación Económica y de Inversiones, Acuerdo de swaps de monedas nacionales y otros documentos de cooperación importantes. Todos estos esfuerzos contribuirán a enriquecer y mejorar, elevar nuestra asociación estratégica. Hemos alcanzado el objetivo de esta visita, que es promover cooperación, procurar el desarrollo y fortalecer nuestra confianza. Yo estoy sumamente satisfecho con esta visita que ha realizado a Argentina. China no persigue el objetivo de lograr superávit comercial, sino estamos dispuestos a hacer esfuerzos con Argentina para permitir la entrada de más productos argentinos en el mercado chino, porque el mercado chino en el futuro tiene un amplio espacio de ampliación. En los próximos 5 años, China va a importar en total productos valorados en 10 billones de dólares. Es decir, cada año China va a importar aproximadamente 2 billones de dólares de productos extranjeros, y damos la bienvenida a que entren más productos argentinos en el mercado chino. Y
Y a partir de esta histórica visita, tal lo escuchábamos ahí, el presidente China se realizaron importantes anuncios de las inversiones millonarias que realizará el gigante asiático aquí en nuestro país en materia de obras hidroeléctricas y también de ferrocarril. Sobre el discurso del presidente de China, tenemos la palabra del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y el titular de la Cámara Baja, Julián Domínguez. Para nosotros esta visita no es una visita más, sino que tiene un carácter muy especial, dado lo que ha significado en los últimos 10 años las relaciones entre la República Argentina y la República Popular de China. Como bien usted sabe, en el año 2004, el expresidente Néstor Kirchner firmó el convenio de asociación estratégica entre nuestros dos países, y la gran noticia es que en solo 10 años hemos logrado convertir esa asociación estratégica en una asociación estratégica integral, lo cual le da a nuestras relaciones un carácter más cercano, no solo en estos tiempos, sino para el futuro de ambos pueblos. Para nosotros son muy importantes todas las cuestiones que han sido firmadas ayer, no solamente porque significan importantes aportes materiales, sino porque no son para cualquier obra, sino para obras que aseguran hacia adelante mejorar la competitividad, la productividad y, en definitiva, la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro país. Nosotros asignamos suma importancia a su presencia hoy aquí, no solo por la historia y los lazos bilaterales estrechos que unen a nuestros países, sino también por la profunda amistad de nuestros pueblos. Creemos firmemente en la importancia y el rol que ocupa China en el mundo y en nuestra región, como lo creía Deng Xiaoping cuando afirmaba que el siglo XXI sería la era de América Latina y del Pacífico, y debíamos hacer de nuestras relaciones un modelo de cooperación sur-sur. La comitiva que recibió al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, estuvo integrada, entre otros, por el senador por la provincia de Salta, Rodolfo Urtubey, y por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el sanjuanino Ruperto Godoy. Ambos coincidieron en la importancia de las relaciones entre el gigante asiático y Argentina y en la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional. Muy importante, no solo para la Argentina, sino para toda la región. En el marco de la reunión de BRICS y UNASUR se pudo avanzar justamente en la creación de un banco de desarrollo que está destinado a financiar obras de infraestructura, a financiar inversión productiva, y que surge como una alternativa a los bancos tradicionales que nosotros conocemos, pero me parece que esto va a estar orientado a un desarrollo sustentable para nuestra región, para nuestro país. Y también un fondo de contingencia frente a la volatilidad que tiene el sistema financiero es una manera de lograr una seguridad financiera. Por lo tanto, el Banco de Desarrollo está pensado no solo para que accedan al crédito los países miembros del BRICS, sino los países emergentes, los países en vía de desarrollo. Así que creo que es una decisión muy trascendente, y luego fue ratificada con todos los presidentes, y obviamente un compromiso tanto de la UNASUR como el BRICS de acompañar a la Argentina en esta batalla que llevamos adelante con los fondos buitre, a los fines de que el capital financiero no pueda subordinar las expectativas y las esperanzas de los estados soberanos. Estamos muy contentos por la cantidad de acuerdos que se han firmado. Esto inicia una relación bilateral de profundísima importancia para ambos países, y por supuesto nosotros como legisladores, miembros del Poder Legislativo, nos honra la presencia del Premier de China para ratificar todo este camino. Realmente creo que se abre una nueva instancia en las relaciones bilaterales con China como nunca hemos tenido en la historia argentina. Así que realmente muy contentos. Esto tiene un aspecto protocolar, pero también un aspecto de participación de todos los poderes del Estado en este nuevo acuerdo con China.
En el siguiente compacto de noticias te damos los detalles de otras actividades que se desarrollaron aquí en la Cámara Alta en los últimos días. Una tiene que ver con una muestra en homenaje por el 62 aniversario de la muerte de Eva Duarte de Perón y un simposio sobre medicina biológica y ortomolecular. En el marco del programa Diálogos en el Senado, organizado por la Dirección de Relaciones Institucionales y la Asociación de Profesionales de Medicina Biológica e Integrativa, se llevó a cabo este martes el tercer simposio de Medicina Neurofocal y Ortomolecular en el Salón Manuel Belgrano. El propósito de la jornada fue difundir los beneficios de las terapias complementarias y estuvo dirigida a profesionales de la salud y la población en general. Este lunes inauguró la muestra artística Crónicas de un funeral en un marco de color, de Juan Esteban Actis, en el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva Perón. La muestra podrá visitarse hasta el viernes 25 de julio en el Salón de las Provincias del Palacio del Congreso, con entrada libre y gratuita. Ahora el 26 de julio, el sábado que viene, se cumplen 62 años de su fallecimiento y la muestra está justamente basada en el funeral de Eva Perón. Duró 15 días y yo conseguí los 15 diarios. Entonces, lo que surgió de mí fue la necesidad de mostrar, de que la gente pueda ver esto, porque es como muy interesante, y las imágenes son impactantes. Eva hizo mucho, con 32 años, ese ejemplo de acción. Entonces, es eso. Yo lo que busco es que la gente salga de la muestra con ganas de volver a su casa a hacer algo. No es simplemente ver una foto y que puede ser muy interesante a nivel histórico o de arte, sino que realmente que la muestra genere eso. Momento de hacer la primera pausa en Edición Central. Pero antes de la pausa les contamos que ya están algunos de nuestros invitados. Vamos a estar hablando, como lo decíamos en los títulos, de la muerte, el asesinato de Eva Duarte, pero también vamos a recordar los 20 años del atentado de la AMIA.